Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen la ayuda del Señor para que sean fortalecidos. Busquen siempre su rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queremos buscar el rostro del Señor, queremos buscarlo a Él como al Señor Todopoderoso. Llegamos hoy con la fragilidad, con nuestra pequeñez, con nuestros pecados, nuestras luchas, y queremos palpar en esta Eucaristía a nuestro Dios, el que tiene todo poder. Antes de escuchar la palabra del Señor, con humildad, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Suplicamos con fervor, Señor, tu compasión para que nosotros, tus siervos, purificados por la penitencia y enseñados por las buenas obras, perseveremos en tus mandamientos con sinceridad y lleguemos bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se ha desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Ese es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo multiplicaré su descendencia, como las estrellas del cielo, y en toda esta tierra que se ha hablado se la daré a su descendencia, para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que se había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron a un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. En nuestra espiritualidad personal, todos tenemos un enfoque diferente y vemos a Jesús diferente. Por ejemplo, algunos mencionan el nombre de Jesús misericordioso, otros lo ven como el buen pastor, otros lo tratan como su mejor amigo. Pero tenemos que darnos cuenta que en nuestro camino espiritual es importante también resaltar el poder de Dios y resaltar el nombre de Jesús, el Señor. Jesús quiere venir a nuestra vida y permanecer en nuestro corazón como el dueño y el Señor de todo lo que somos y lo que hacemos. Hay un icono bizantino muy, muy importante para nuestra fe, un icono que resalta precisamente la soberanía de Dios. El icono en el cual Jesús, con una mirada fija, teniendo en la mano el libro del Evangelio, bendice a los que contemplan el icono. Y el icono se llama Jesús Todopoderoso. Hoy nos damos cuenta que el Señor, de cierta manera, en la conversación con los fariseos, los cuestiona, le muestra la autoridad. Y Él también llega a nosotros, no solamente hablándonos de la misericordia, sino conquistando el lugar importante, reclamando la fe. Hoy en día ponemos al hombre en el centro. El humanismo tan extenso es muy de moda porque ponemos en el centro en nuestra capacidad humana, nuestros talentos, nuestra inteligencia. Pero nos damos cuenta que sin Dios en el centro, no somos capaces de lograr nada, como dijo Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Y queremos contemplar a Jesús hoy como este Dios que tiene el poder sobre la naturaleza, el que calma la tormenta, el que resucita a los muertos, el que expulsa a los demonios de tantas personas oprimidas. Y podemos estar tan cerca de Jesús, podemos estar tan cerca como los fariseos, como Pilato, como los soldados que lo llevan al Gólgota y no aprovechar su presencia. Como lo escuchamos hoy, muchos escuchan la palabra, muchos conocen la ley, los judíos frecuentan el culto,
pero no quieren venir a donde Jesús y no lo quieren aceptar. Y Él vino a los suyos, así como lo podemos entender del Evangelio, pero los suyos no lo recibieron, pero nosotros hoy queremos recibirlo. Dios dirige una invitación a ti. Recíbelo a Él como el dueño y el Señor de tu vida. Puede ser que Él llegue a tu vida de una manera diferente. El poder de Él no siempre es un poder que alimenta los sentidos, y a veces esperas tú que Él llegue generando un show, pero fíjate la Eucaristía. Él está presente en la Eucaristía, el pan de vida eterna, y al mismo tiempo el pan sigue siendo frágil. Y en tantos momentos llega Dios de una manera suave, pero llega como el Todopoderoso. Así como llegó a Elías en una brisa suave, como venció a Goliat a través de una habilidad de David, como pasaba por el pueblo en el Arca de la Alianza. Hoy Dios te invita a cambiar los conceptos en este tiempo de Cuaresma, cambiar la forma de ver, por ejemplo, la oración, que no es simplemente la suma de las palabras mágicas, ¿no? Es algo mucho más. La iglesia no es una comunidad social. El amor no es simplemente una declaración, una expresión verbal. Lo mismo el poder de Dios se puede esconder en tu vida cotidiana. Por eso Dios hoy te invita a abrir los ojos, confiar en Él y darte cuenta que Él quiere llegar a tu vida como tu Creador, como tu Señor y como tu Salvador y permanecer en el centro. Hoy la invitación de ti, dirigida a ti, es la invitación de fe. Confía en tu Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo.
santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo y somos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Por eso, llenos de fe en el poder de Dios, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo creo en tu poder. Yo creo, Señor, en tu gran misericordia. Te adoro, te glorifico y te bendigo, Señor, en tu santa presencia en la Eucaristía. Quiero ser tu adorador siempre, en cada momento y cada circunstancia. Ven a mi corazón y habita en mí por siempre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que cuantos nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Cuidemos mucho nuestra fe en el poder de Dios, sobre todo cuando estamos atravesando los momentos difíciles. Nunca desconfiemos que Dios tiene poder, que Dios puede venir en nuestra ayuda y que Dios nos bendice en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.